Vámonos con la voz de nuestra audiencia, la voz de usted que nos escucha en el estado de Michoacán y que para nosotros es tan importante. Ya lo sabe, lo que debe de hacer es, le pedimos un mensaje de voz porque de esa manera demostramos que verdaderamente es usted quien está participando con nosotros. Mire, ahí está ya el número, 4431-11-7653. Un mensaje de WhatsApp a ese número, un mensaje de voz, y lo va a escuchar de la siguiente manera. Todavía en Michoacán, todavía seguimos molestos y ofendidos por lo que dijo el bruto alcalde de Guanajuato capital. Vamos con la primera. Hola, JJ, buenas tardes. No se puede esperar otra cosa de un hijo ilegítimo de Donald Trump. Ese es el presidente de Guanajuato. Gracias. Le digo que es muy sencillo, un mensaje de voz a través de WhatsApp y usted podrá escuchar y todo el estado de Michoacán podrá escuchar su comentario. Vámonos con el siguiente. Muy buenas tardes, señor Juan José. Hago mi comentario sobre lo que sucedió con esta persona de Guanajuato. Lástima que no estemos al alcance económico de él para no llevar tortas en nuestros paseos. Qué bueno que él sí lo hace con dinero, pero nosotros los que queremos conocer nuestro país y lo hacemos con gran corazón y no andamos despilfarrando lo que no tenemos y no andamos despilfarrando el dinero del pueblo y no andamos presumiendo que tenemos, señor, lo hacemos con tortas y nos quedamos hasta en el autobús con tal de visitar y de conocer nuestro país con mucho orgullo y con muchas ganas. Lástima que esta persona, teniendo un puesto tan alto, nos designe de esa manera a nosotros los michoacanos. Pero de cualquier parte de la República Mexicana que vengan a conocer nuestro bellísimo estado de Michoacán, son bienvenidos. Y sí, señor, reitero lo que usted dijo, muy mala comida en Guanajuato, terriblemente mala. Así que seguiremos llevando nuestras tortas, aunque a este señor no le parezcan. Muy buenas tardes, soy Laura de Zamora. Tiene usted toda la razón, señora, ni que fuera el dueño de Guanajuato, ¿verdad? Y además, pues con mucho orgullo, lo que nos debe de impulsar son las ganas de visitar nuestro país, de conocer nuestra historia, de disfrutar lo que es nuestro, porque tan nuestro es Guanajuato como Michoacán es de los guanajuatenses, de los nayaritas, de los tabasqueños, de los neoleoneses. México es de todos, y eso no lo debemos olvidar. ¿Ya escuchó? Es muy fácil. Nada más envíenos un mensaje de voz por WhatsApp con sus comentarios al número 4431-11-7653 y así se va a escuchar. Vamos a un corte y volvemos.